Bueno, vamos a empezar en 3, 2, 1. Hello, oigan, estamos grabando un video por primera vez juntos para mi canal porque pues como no he subido nada para subir algo. Y ¿A poco? no estoy muy acostumbrada, pues de hecho casi nunca he grabado un video así hablando a la cámara. Ya me di cuenta. Entonces, vamos a grabar. Hicimos una tipo de dinámica en Instagram de subir una cajita que la estoy poniendo aquí. Yo no Todas la las veo. preguntas que nos hicieron, y entonces escogimos ciertas preguntas, porque de verdad la mayoría se repetían. Escogimos ciertas preguntas para contestarles acerca de nosotros. Como que, bueno, no digo qué pregunta, No ¿verdad? diga, pues que fluya. Ahorita las pongo. Ahorita las pones. Acerca de nosotros son las preguntas. Le preguntaron de todo un poco. Voy a empezar a leerlas y no te quedes viendo así. Dale, su video, no me meto, yo nomás respondo cuando me llamen. Chale. Ya guardé las preguntas. Entonces vamos a empezar con la primera y de plano la que todos decían es David. ¿Cómo conociste a Idi? Ve. La pregunta que más pusieron es ¿cómo nos conocimos? Ok. Bueno, ahí dice, ¿dónde conociste a David? Sí, porque me lo están preguntando yo, pero todas las preguntas decían ¿cómo se Hay conocieron? un poco de todo eso. ¿Dónde conociste a David? O sea, eso. Como que, ¿cómo te enteraste? O sea, viene un poco de dónde, ¿cómo te enteraste de Ah, David? la historia. ¿Sabes? Ah. Creo que viene un poco de todo. ¿Dónde conociste? O sea, se refiere como al lugar donde se vieron, o al Bueno, cómo lo conociste, o al. vamos a ¿Va? empezar desde el inicio. Pero a lo mejor alguna otra pregunta viene eso de cuál fue el primer lugar Sí, que. sí viene. Entonces, vamos a leerlo, o sea, tal cual. Vamos a concentrarnos en la pregunta. Si nadie No, más es que digo. nos pone el centro, Bueno, nosotros lo sí digo, contamos. ¿dónde conocí? La pregunta dice, ¿dónde conociste a David? O sea, el primer lugar donde nos conocimos, donde nos vimos. Esa es donde se vieron en persona por primera Ajá. vez. Mejor empiezo con la pregunta cero de cómo nos Dale, conocimos. ok. ¿Empiezo yo? Creo que debemos responder pregunta por pregunta y al final, si nadie, pues si no vino esa pregunta, contamos esa historia. O Sí contamos, viene, ¿cómo ¿sí? se conocieron? ¿Dónde está? Mucha, mucha, ¿Mucha? mucha, Bueno, sí, dale, demasiado. suéltate, Bueno, voy a suéltate. empezar yo. Okay. La verdad, todo empezó en el 2000. Voy a contar desde los inicios. Todo empezó como el 2004. Yo estaba en sexto de primaria. Ay, cabrón, me En sexto de agarraste. primaria y tenía una amiga que se llama Lupita. Bueno, a esa amiga le gustaba mucho, mucho el rap y escuchaba el rap de España y de aquí a México, no creo que no. Entonces de España y a mí me empezó a gustar. Hater. Hater del rap No, en de hecho, pues México. yo no Te conocía a creas, te nadie. jugando. Bueno, conocí todos los raperos de España. Tenía un disco que ella me quemó donde pues me gustaba mucho esa música. Entonces, de ahí empezó todo el rollo de que a mí me gustara el rap. Luego pasé a la secundaria y seguía escuchando lo mismo, el rap y todo, hasta un grupo de ¿cómo se llama? ¿SPM? Ese no es de España. No es de España, pero Super Mexican. es como más chicano Sí, el asunto. Bueno, exactamente. en la secundaria escuchaba ese grupo y el rap. Luego Malandra la niña. entré a No la sé. prepa y como me seguía gustando el rap y otra música tipo Mago de Oz y así, en la prepa conocí a una amiga que se llama Jenny. No, no se llama Y se llama Jenny. Jenny, se llama No, Jenny. Geneva, Geneva. No, no sé cómo se llamaba, pero sí le decía Jenny. No, No, Jen. sí, te está viendo y se va a ofender la morra. No, se llama Geneva, Geneva. Bueno. Bueno, ahorita le pregunto cómo se llama y aclaramos. Ella le gustaba MC Davo. Entonces, ella estaba escuchando una canción que se llama. ¿Cuál ¿Cómo se era? llama? No, La sí, sí de lo sé. Para cuando te decidas. Dátela. Y yo la escuché en su celular o su iPod, no sé qué era, y la escuché y dije, ah, me gusta, ¿quién es? Me dijo, ah, se llama MC Davo. ¿Y de dónde es? Dice, de aquí, de Monterrey. De hecho, hoy lo voy a ver y le voy a regalar una gorra. Y yo, ah, ¿a poco es de aquí? Y lo le dije, me dijo, sí. Luego yo, ¿y cómo lo busco? ¿Qué? ¿Cómo busco la música? Y me dice, así MC Davo o en su Fotolog. Y Ay, ya, Dios. te conocí por el Fotolog y Ok. me gustó. Así de fácil. Así de fácil, me Así de gustó su fácil. música, me gustó las fotos. De hecho, en esas fotos te acababan de tomar unas fotos que tenías el pelo medio larguito de atrás y así. Ajá. Es Y me estilo. gustó. Estilo villero. Lo tengo que aceptar. Entonces, todo empezó desde mi amiga Lupita, que sin ella no hubiera conocido el rap, no me hubiera gustado. Y luego en la prepa todo siguió hasta llegar al muchacho. Empieza. Ok, yo empecé a escuchar sus canciones. Entonces, en una canción, ¿Cómo he escuchado mis canciones? En Aries.
En Ares, MySpace, no me regalabas plays en MySpace. Okay. No, las descargaba de Ares. Durísimo. Ah, no, LimeWire, ¿cómo se llamó esa? Ah, la competencia de Ares, sí, nunca me sirvió. En esas dos las descargaba. Bueno, entonces yo descargaba tus canciones y las escuchaba y las traía en mi iPod, me iba a la prepa escuchando y todo, y era mega fan. Entonces tengo unos amigos, bueno, que tenía... en esos tiempos no era muy común que yo tuviera gente que se... Así, fui su fan más bonita. O sea, yo creo que bueno, sí. Total, en ese tiempo yo también tenía unos amigos que ellos también eran como que raperos o así. Y yo le decía, es que a mí me gusta MC Davo, me gusta. Y un día ellos estaban en mi casa y yo les dije, pues me gusta. Y él me dice, ay, ya le voy a decir que te dé un autógrafo para que te calles. Y yo me enojé. Le dije, ah, chinga, no le digan nada, qué vergüenza, no sé qué. Total, David tenía una canción. Tenía una canción. Bueno, tiene una canción que viene tu Messenger. Hey. Dice davo-suk@hotmail. Entonces yo escuché esa canción y lo agregué. Te agregué. Oye, de milagro lo entendiste, porque a veces. O no se entendía lo que decía. Al día no, de hoy, luego en el foto, no, luego en el Fotolog, ah, o sea, te agregué en ese. Y luego en el Fotolog creo que hiciste uno nuevo que ya no te cabía en los contactos, no sé qué. Y lo agregué. Hice como tres en aquel entonces. Bueno, y lo agregué pero a ese en el primero. Del Fotolog. Entonces, yo siempre que me conectaba, nunca estaba él conectado. Entonces, un día. Porque ya no me estaba conectando en ese Messenger. Y a la vez. Mis horarios y los tuyos no rebotaban. Ahora yo te agregué, pero nunca hablamos hasta después de un día. Pero tú cuéntale la historia de cómo me conociste a mí. En verdad, no te conocí yo a ti por ella. O sea, yo te conocí porque tú llegaste a mí. ¿Cómo? Con el corazoncito que me enviaste. No, pero sí. Ellos te dijeron de mí. Acuérdate que tú me dijiste, yo me mira, y te agregaste. Ahí te va, exactamente, es a lo que voy. Como que hubo un, le gustas a acá. Y algo había de diferente en ese, que... Y ni siquiera me decían que que te gustaba. O sea, porque de que una morra traumada, sí, pinche morra. No, nada más, mándale... Sí, tienes una fan, está traumada. Algo de alguna forma, no me decían le gustas. Entonces, yo me acuerdo, algo hubo que me traumé. ¿Por qué? También les voy a ser bien sinceros. No, así ustedes vieran que yo tenía canciones en Ares y todo, no eran tiempos de que yo tuviera fans. O sea, había gente que ahí medio me decía, tan chidas tus rolas, pero no, o sea, tampoco así. Es más, de hecho se puede decir, ahí todavía no estaba lleno el Messenger. Mi primer Messenger todavía no estaba lleno, así que quiere decir que todavía no era ese escalón famosito, todavía no estaba. Bueno, total, me dicen que... Le gustó que tengo una fan, exacto. Y algo hubo de... Yo sentí algo diferente, o sea, como que para que me estén diciendo estos. Como que algo trae. ¿Quién es? Me dijeron quién era. En ese momento eran cuando me llegaban solicitudes y así. Y como que yo recién te había aceptado y no habíamos hablado. No sé cómo estuvo que te acepté. Como que podrías mandarme un mensaje y yo todavía no te aceptaba, ¿sabes? Algo así. Entonces yo te acepto y lo primero... Oh, no, mentira, no. ya me acordé. Dejaba el Messenger abierto yo me iba a trabajar. Había los mensajes y dejaba el Messenger abierto. Pero tú me dijiste que yo te agregué primero y tú me aceptaste como aceptabas a todos. Ajá, exactamente. Y luego ellos dijeron de mí. Tienes una fan y ya te había aceptado. Y te pasaron mi correo, mi Messenger. Ajá. Y tú me estabas agregando y ya me tenías. Ya te tenía, tal cual. Ajá, eso exactamente. Me dijiste. Exactamente. Ay, exactamente. ¡Ya no se acuerda! No es que no me acuerde, es que pasaban tantas cosas y mi vida era tan así que yo, o sea, mi primer recuerdo. O sea, es sí, Messenger imagínate. Y el corazón que en me enviaste. El Messenger. El cómo acá, pues en verdad todavía no sabía de ti, o sea. Te imaginabas, ¿sabes? Como que pensaba yo no, aparte, que algo tenías aparte, de especial. No, ¿sabes? Aparte en el Messenger antes... Me equivoqué. Estúpido. Aparte en el Messenger antes todo se agregaba con nombres raros. Entonces era como que te agregaba a alguien más de todos los que te agregaban. Exacto. Al día. Ajá. Era como que... Alguien más. Pero luego te dijeron de mí. Luego me dijeron de que tienes una fan y yo como que, dígame quién. Sí, o sea, hasta yo medio busca pleitos. Bueno, y luego... Espérate, estoy hablando. Yo medio busca pleitos, dije, a ver, algo tiene especial. Y cuando busco... Total, al día siguiente o a los varios días vuelven a ir estos amigos míos a la casa. Y me dicen, ya le dije al Davo que te dé un autógrafo y que no sé qué. Y yo me enojé, dije, chinga, ¿por qué le van a estar diciendo? Bla, 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 bla. Total. Pero por dentro viene emocionada de seguro. Y
Bueno, X, para no hacerles el cuento más largo, para no, no pues llevar, ya llevamos 13 minutos. Está bien pinche largo y todo, no leemos preguntas, pero sigue. Bueno, es la primera, ¿eh? Bueno, para no hacerles el cuento más largo. Bueno, total, entonces yo me conecto. De hecho, yo tenía una computadora que ni siquiera tenía internet. No sé cómo le hacíamos para coincidir, nunca coincidíamos. Hasta un momento que yo... Pobre tú y yo, era más pobre. Bueno, tú no eras pobre. ¿Hasta qué? Ok. ¿Qué iba a decir? Que todo hasta Ya, estaba yo conectada y vi que pues nunca lo encontraba en Messenger. Entonces yo... Bueno, total, llega el momento que me conecto y como nunca estaba David conectado, le dejé un corazón. En ese tiempo se podía mandar mensajes instantáneos. O sea, cuando la gente no estaba conectada, tú le dejabas un mensaje. Y al momento que él se conectara, le llegaban los mensajes de toda la gente que le dejaba mensajes instantáneos. Entonces yo ese día puse mi computadora y puse un corazón y se lo envié. Pero pues como no estaba conectado, pues me apagué la compu, me salí, me fui, Y creo que al día siguiente... Al día siguiente muy seguramente tú te levantaste. Sí, al día siguiente me volví, llegué de la prepa, me conecté, abro mi Messenger y tenía un corazón instantáneo. Y me caí así en la cama. Me dejé caer, me desmayé. Estaba súper... Ah, para esto, eso fue después. Para esto, el cumpleaños el 30 de junio del 2009. Y yo el mini... 2009, del 2009. En el 2009, él cumplió años, claro, y yo en el nick puse feliz cumple Davo. Y para esto me escribe un amigo mío de la secu y amigo de David también en común. Ah, Simón. Sexy, me escribe y me dice, ¿a poco conoces al Davo? Y yo, pues en persona no quisiera, pero pues lo estoy felicitando desde aquí. Y me dijo, ah, es mi amigo, con madre, no sé qué. Y yo, ah, ya está, qué chido. Empezaba la era de tener fans. Bueno, sí. Total, creo que ya sí. Me dejaste el corazón. Y luego ya como ¿qué que fue lo primero que hablamos? Espérate, como que yo me desmayé del corazón que recibí. De que hola, ¿cuándo te vas a conectar? Ahorita ya no se desmaya, ahorita ya hasta le doy hueva. Te creas. Total, yo le puse algo como que oye, estaría con madre haber guardado todas las conversaciones. No se podía, ¿no? No se podían acá entonces. Ni había screenshots. Ni había celulares con cámara. Ni siquiera tenía una pinche laptop, tenía una computadora de esas grandotas. Bueno, total, en ese tiempo, ¿cómo volamos la primera vez? O sea, de seguro nos pusimos de acuerdo para platicar. Nos pusimos de acuerdo para... Creo que me pasaste el número. No, yo no te lo pasé, te lo pasó mi amiga. Yo me acuerdo que un día yo estaba dormida y me marcaron en la noche. Yo no sé cómo, pero tú y yo habíamos quedado que yo te iba a marcar cuando yo llegara pero a trabajar. Pero yo no te pasé mi número. Sí, a ver, escúchame. Yo me acuerdo que un día yo tenía muchas llamadas. Yo era bien mamona. Yo tenía un chingo de llamadas. La chica pretendiente de esta morra. Yo tenía muchas llamadas perdidas en la noche. Uh-huh. Pero yo estaba dormida y yo no contestaba. Al día siguiente en la prepa, mi amiga me dice, oye, te estuvo marcando y nunca le contestaste. Iván, te estaba dormida. Tal vez sí, tal total, vez sí. Por Messenger nos pusimos de acuerdo tal de que sí. Yo salgo de trabajar a las 12. O sea, platicamos de que hola, no, nunca estoy aquí, nunca te veo, ojalá, tal hora. Y un día nos pusimos de acuerdo para platicar a las 12 que tú estabas de mesero y salías de noche a las 12. Ajá. Y luego, total, que ¿cómo estuvo? ¡Ah, ya me acordé! Bueno, como a la 1, total, yo estaba en mi casa y te pasé el número en mi casa. Eso. Me acuerdo porque sonó el teléfono. Pero yo estaba trabajando y yo sabía que llegando a mi casa iba a tener una llamada contigo. Yo estaba emocionado. Pero yo... Sí, me acuerdo que sonó el teléfono. Yo bajo y contesto. Y digo, bueno, ¿y qué hice? Fue así como un bueno y lo, ¿qué onda? Y le dije, soy David. Estoy dormida. Y que bye, no sé qué. Y te culió. Bye. No, fue como un tomelo, sí, lo, ya está, sí hablamos. Y yo... Y así fue como que un... Le colgué. Bueno, sí, como que todo mi pinche nerviosismo que tuve las últimas 7 horas que estuve trabajando se fue a la mierda en 4 segundos. Y dije como que, bueno, igual y no te ganches, digo. No estaba así como que no la conocía. Sí me hubiera encantado conocerla, pero igual y se la sacó del estadio. Porque si no me llamaba, tal vez yo le agarraba coraje. Pero cállate. Y no sé qué era pasar. Porque yo digo, bueno, estoy dormida, sí, bye. Y colgué.
Me di la vuelta y subí 3 escalones de la escalera de mi casa. De la escalera ¿Por qué? De mi casa. ¿Por qué subiste una escalera? Ah, porque bajaste a contestar. Ya me acordé. Contestar. Ya me acordé. Subí. Y como que cagué el palo en tu casa, ¿va? Cagué el palo. Sí, esa no. Sí. Cagué el palo en tu total, casa. Total, subí la escalera y me desperté y dije, ¡le colé! Le colgué al cabrón este del que según esto sí. Soy fan, ¿va? No, no soy fan. Estaba, bueno, si era fan, me según gustaba esto, y todo. Soy fan. Total, le colgué y regresé. Bueno, te gustaba. Regresé y le volví a marcar y ya duramos y hablando. Y sí, duramos hablando. Como hasta la, siempre hasta la madrugada, ¿no? Sí, o sea, sí, sí duramos 2 horas hablando. Fácil. Fácil, fácil. ¿De qué hablábamos? Eso sí no de me cosas pendejas, de que, y que qué música escuchas y cosas. Hablamos un poco de todo, no había visto. Bueno, ahí te lo digo. Hablamos de todo un poco, ya sabes, de lo que se habla en la primera cita, porque también no tienes tema de conversación, pero... Y aparte, como pero David... Pero hablamos chido, hablamos como chido. En ese tiempo trabajabas de mesero también, ajá, tenía horarios quebrados, ¿no? Ajá. Entonces, nos pusimos de acuerdo en una de esas llamadas que tú descansabas un miércoles, uh-huh, yo me acuerdo. Uh-huh. Y nos quedamos de ver ese miércoles... Ahora sí voy a ir a la pregunta de dónde se conocieron. Ok. Ok, nos quedamos de ver ese miércoles que él tenía, descansaba en HEB, ¿te acuerdas? En HEB, Acapulco. En HEB de por mi casa. Entonces, ex casa. Bueno, de HEB de por allá, que dijimos que a las 4:15, ¿te acuerdas? Hasta en Fotolog está. No, hoy tengo una cita, va, no sé ahí qué. Te va, no creo que a las 4:15... Porque yo salía a las 5, no, pero me daban la salida temprana. Ah, no trabajaba ese día. Acabo de decir que ese día descansaba. Ay, güey. Es verdad. Y yo no iba, con uniforme, es verdad. Es descansó verdad, ese día, verdad, entonces nos quedamos de ver a las 4:15 en HEB. Es verdad. Que hasta en el Fotolog pusiste, hoy tengo una cita a las 4:15, no puedo decir marca, no sé qué. Okay. ¿Te acuerdas? Super farol. Total, fuimos, bueno, yo no, creo que tú no tenías celular. No tenía celular. No tenía celular, no tenía celular. O sea, no tenía cómo hablar con él antes de esa hora. Total, yo me fui caminando de mi casa hasta el HEB. Pero hablamos por teléfono o algo así. No. ¿No? ¿Cómo? Por Messenger, tal vez me pusiste Messenger. Ya a las 4 te veo. Simón, así. Algo así. Porque por teléfono no casi. Ese día no me acuerdo. Igual, y eran tiempos en los que el camión duraba un chingo ahí en Miguel Alemán, Acapulco. Como siempre llegaba tarde David a todos lados, después de eso me di cuenta. Ese día yo salí caminando al HEB. Okay. Llegué hasta el HEB, esperé, uh-huh, y nunca llegaste a esa hora. Okay. Y yo me enojé y me fui. ¿Cuánto tiempo llegué tarde? No me acuerdo, pero yo hasta me enojé a lo mucho, y me fui. 22 minutos. Pero imagínate yo sola parada ahí. Pero ibas a juntarte con el cabrón. Pero que yo te no gusta. Estaba en ese momento. Yo era bien. Era bien mamona. Es bien mamona, según esto. ¿Va? Según esto es bien mamona. No. Yo no iba a estar esperando ahí. O sea, si yo también te gustaba, según porque ya habíamos hablado por teléfono, porque llegaste tan tarde. Pues porque se hacía un tráfico de la perra en bueno, Acapulco y Miguel chiste, Alemán. El chiste es que yo me fui. Ajá. Y tú llegaste. Uh-huh. ¿Y te hablé por teléfono público. Y que te dije, no, ya me fui. Ya me fui yo. Total, me marcaste por teléfono público y yo te contesté y te dije, no, ya me fui. Ajá. Y tú me dijiste, no, regrésate, ya llegué, no sé pues qué. Obvio, ¿eh? O sea, total, no, no me regresé y llegué, uh-huh, al HEB y te vi. Ok. ¿En dónde? En Coppel. Sentado. ¿Y cómo nos saludamos? Así, ¿no? Él estaba sentado. Sí, pues no, voltea, no, no. Él estaba sentado y yo le hice. ¿Y te paraste? Pero creo que el que no, puso ese saludo hice fui para yo. Levantarte. Tú me levantaste y yo te saludé así, te di la mano y como que no nos coordinamos. Y recuerdo que la caminada hacia tu casa casi no íbamos hablando. No, de hecho traías un cigarro y iba fumando. Y yo no me gustaba que fumara. No le gustaba que fumara. O sea, no, un cigarro no porque el cigarro. No sabía cómo. Estaba cómo, nervioso. Sí, exactamente. Pero bueno, fumaban. Pero yo traía una areta en la lengua, ¿te acuerdas? Hey. Que tú me dijiste, cuando te quites el arete de la lengua. Yo dejo de fumar. Ajá. Mira, cositas están saliendo. Bueno, que eso me lo dijiste en la primera cita, tal cual, ¿no? Eso sí, hasta o sea, te acompañé a la tienda. Me dijiste que a mí no me gusta provocar el... otro. Y me dijiste, a mí no me gusta. Te acompañé en la tienda de la y yo esquina. No te gusta, lo veía como que, con que, ah, pues ni modo. Te acompañé sí. En la tienda y de la y a mí no me gusta que traigan arete en la lengua. Te acompañé en la tienda de la esquina hasta comprar otro cigarro. Sí, me acuerdo de eso. Como si fuera ayer. Como si fuera ayer. Ah, bueno, sí. Vamos a contestar preguntas, ahora sí. Ok, la pregunta que sigue. ¿Sí se ve? ¿Cómo te pidió? ¿Cómo te pidió ser su novia? Tú. A ver, Gerra, déjame, me voy a los tiempos. La canción. Es que esa es la pregunta que siempre se te decía, pero dilo. Vamos a contar 2 preguntas en una.
¿Sí? Dale. Ok, esta pregunta dice, ¿cómo te pidió ser su novia? Y la otra pregunta dice, ¿cuál fue la primera canción que MC Davo te dedicó? Ok. A ver, como que ya las voy a poner ahí las preguntas. Exactamente, no te manches. Ok, okay, suéltalo, esa suéltalo, es. Suéltalo, no, yo quiero ver, yo sé, si yo te la dediqué, yo quiero saber cómo fue. Ay, yo voy a hablar todo, ¿o qué? Dale, después de esta, una y una, tú empiezas con esa. Bueno, la canción fue La Primera Parte del Amor. Mucha gente que me sigue, que cuando hago esta pregunta sale todo el mundo y resulta que todos se la saben. Qué raro que todos se la sepan. Y la canción, sí, ¿cuánto? No sé cuántas vistas tendrá. Seguro que no está ni siquiera en mi canal, están en canales piratas. Pero sí, yo digo ahorita La Primera Parte del Amor, resulta que todos la conocen. Y así pasa. Bueno, entonces La Primera Parte del Amor es la primera canción que le dediqué. Y en esa canción, al mismo tiempo, pues se la estoy como... La verdad, la canción está muy chida, el chile. ¿Sabes? Bueno, él llegó a mi casa con un disco. Que es que en ese disco venía esa canción y una carta. Ajá. Total, ese día... Pero en la canción no dice nada de que quiere ser mi novia. No, no dice nada que quiere ser mi novia. Bueno, escúchenla, les dejo un momento para que la escuchen. Pónganle pausa, ahorita regreso. Bueno, total, en ese día llegas, tú me das el disco y la carta. Y yo en la camioneta de mi mamá pongo el CD. ¡Ya! Y la empezamos a escuchar. Ya me acordé. Y estaba muy bonita y todo. Bonito, sí, y tú sí, estabas sí, como que... Entre medio, que no sabía como que... Es raro porque te estoy dedicando una canción... ¿Cómo decirlo? Te estoy dedicando una canción que en verdad... Para mí se me hacía muy cabrón. O sea, en ese entonces yo decía, wow, o sea... Escribí rimas como un perro, ¿verdad? Como un perro. Rima tras rima, ven a escucharla. Que esa canción no tenía coro y que no sé qué. Simón, muy... pero que era muy directa. Ajá, entonces, pero ese día no me dijiste que fuera tu novia. Ahí tú me estás dando unas cachetadas con guante blanco. De hecho, por eso va un poco el que ahorita te dije, di tú, porque sí fue como que un... Yo no recuerdo ese día haberte dicho... No. Ah, fue en la fiesta, ya me acordé. En la fiesta que nos besamos. En la fiesta que fuimos, claro, fue el primer... ¡No! ¡No, escucha! En la fiesta unos días después nos dimos nuestro primer beso. Pero esa no es la otra pregunta. Pero ahí todavía no anduvimos. Cabrón, vamos apenas en la de cómo le sigue pediste. Sigue siendo tú porque la voy a cagar yo. Sigue hablando tú y loca. Cortamos, esto no va a salir. Dale hasta donde estamos. No, sí va a salir, cagarla, va a salir, no. Que se te olvidó. Claro que no, bueno, no va a salir. Ese día, yo lo voy a editar. Yo voy a hacer decir. Es mi canal. Bueno, ese día escuchamos la canción. Y yo de que, está muy bonita, no sé qué, leí la cartita, de hecho creo que todavía la tengo guardada y todo eso, o sea, muy padre. Esta me la enseñaste en el video. La escuché, esa canción me la diste, si anduvimos en agosto, me la diste un 18 de julio o algo así. No crees. Bueno, no me acuerdo la verdad, ¿para qué les miento? Yo tampoco me acuerdo la fecha exacta. Un 14 te conocí, 3 días después vi lo más lindo, ¿verdad? Un 14. Esa canción ni es mensual. Estoy pensando. Esa canción, lo que dice, un 14. O sea, no estoy diciendo que es la primera. La canción, digo, un 14 te conocí. Esa es otra canción, estás diciendo. 3 días después, te vi en persona. Es decir, que 15, 16, 17, te vi en persona. 17 de. Julio. Julio. Entonces, ¿no te la pude haber dado esa canción un 18 de julio? O si era fucking express el pedo. Si era express. Sí, me la dije muy yo rápido. ¿Sabes qué? Yo fui y lo imprimí ese disco en el Ciber de Por Tu Casa. Me la diste rápido. Total. Pero no el 18. No fue ese día, pero sí fue rápido. Entonces, ese día no me dijiste que sí quería ser tu novia ni nada. Solamente me dio una canción que pues nada más. Escúchala, está chida. Ajá. Entonces. Pues ya se olía que íbamos a andar. Día, seguíamos platicando y seguíamos viéndonos en la banqueta de mi casa, allá afuera. Yo seguía viéndote en mis turnos de quebrado. Trabajaba de 1 a 5 y entonces tenía 6, 7 y 8 para ir a su casa y regresar. Dale, pues claro. Total, David estaba no me acordaba. En el trabajo. De mesero, ¿en qué? ¿Super Salads o qué? No manches, Cabo Grill, no es Cabo cierto. Grill. Cabo Grill, venías con un uniforme de camisa celeste. Es más, en ese entonces... Qué mala memoria, No, sí, dale. Tenía el uniforme. Ok, estabas en el turno de quebrado. Ajá. Y iba a mi casa, a veces se iba en camión de su trabajo, a mi casa en el turno de quebrado. Ajá. Y nada más nos veíamos como media hora o así. Exactamente. Y se volvía a ir porque regresaba. Una hora, pero tú sabes que de Tortolito se te iba muy rápido el tiempo. Entonces se tenía que volver a ir a trabajar. Ajá. En ese tiempo yo tenía novio.
Pero un novio que duramos 3 días, la verdad. Entonces, ¿cómo? Ay, güey. Y después yo ese lo cotorré y no. Ese no dañé, como que no, nada, a Romeo y Julieta no los dañé. De hecho, ese novio fue como que antes de que... De hecho, yo andaba con ese novio... Y es de los amigos que yo les decía que tú me gustabas. Pues sí, era rara la relación ahí, pero va. Porque era X. Pero total, yo conocí a David y duré 2 días con ese novio. Y luego viene lo del... Seguro. Sí, neta. Luego viene lo del primer beso. Ajá. Que fue... En una fiesta donde estaban todos ellos yo también, ¿verdad? Yo le invité a... No, no es cierto. Están los amigos. Estaban los amigos, habían unos amigos tuyos. Claro que no, sí, bueno. Yo sí me acuerdo que están tus amigos esos. No, viví porque era el 15 años de una amiga de Anaí que cantaste. Que llegaste con tu papá a cantar y me dedicaste la canción de Mil Razones, ¿no te acuerdas? ¿Qué? ¿Cómo se llama esa canción? Yo dediqué esa canción. Sí, no, la cantaste. Aquí sí, hay un video de... De hecho, la quinceañera se llama Yasmín Cruz y okay. Tiene un video de su 15 años. Que nos lo pase. Sí. Bueno, total, David me decía que no íbamos a darnos ningún beso ni nada hasta que yo no tuviera novio. Entonces ya pasan los días y yo te invito a ese 15 años. Uh-huh. Y cantaste en ese 15 años. A cantar incluso. Total, termina de cantar y nos salimos y yo le dije, ya no tengo novio. Es verdad. ¿Te acuerdas? Es verdad. Y ahí nos dimos un... Un quiquito. Nos dimos. Nos dimos. Y no, vez. Como que hubo como 2 o 3, ¿no? Ya como que el segundo estuvo un poco más soltadito. No y me así. Acuerdo. Pero no hubo... No hubo lengüetazo. No hubo lengua. No más era un besito así. ¿Segura? Yo no más. Ah, ya sé que no. ¿Y luego qué más? A ver, aquí estamos respondiendo la canción, la primera que te dediqué. ¿Cómo me...? Ahora ahí yo quiero, o sea, en verdad, se me está borrando el cassette. ¿En qué momento te digo? Ya, yo sí me acuerdo. Yo también me voy a acordar, pero refréscame. Ese 15 años fue el 18 de julio. Ok. Sí, fue el 18 de julio, baby. Que o sea, nos besamos 3 días después, milagros. Ah, 3 días después, milagros, ya. Nos conocimos el 14, el 15, te mire, y luego 3, del 18, ay, yo me acuerdo ya de 15 entendí, años. Sí, total, ese día no. No, es que no me estaba acordando que la canción decía 3 días después. Pensé que decía 3 días después, vi lo más lindo. No, era el sí. Ajá. Total, 3 días después nos besamos, ¿ok? Y luego anduvimos hasta... Ya nos besamos luego. No. O sea, como 3, 4 días. Un besito así. Está bien, y ya no tenía novio. Sí, quería saber si me gustaba, si no me hubieras gustado tus besos. Pues hubiera valido madre. Bueno, creo que nos tardamos en entendernos, como que el primer día, como que era como que... No, yo le daba besitos aquí y se ponía bien chinito. Bueno, total. ¿Qué? Luego... Callejero, la verdad. Bueno, eso fue el 18 de julio. Y luego duramos saliendo, hablando por teléfono, viéndonos así de poquito a poquito. Uh-huh. Hasta el 5 de agosto. Que fue el cumpleaños de este amigo por el cual te conocí, de que dale el autógrafo y eso, que fuimos al Cirlón. Ok, hay un recuerdo, un ligero recuerdo. Ya me acordé. Tú llegaste por mí a mi casa. Ya me acordé. Y allá afuera me dijo que sí quería ser su novia. Y yo te dije que sí, ahí en la banquita de mi casa. Y yo te dije que sí. Luego me dijiste, vamos a salir, no sé qué, vamos a lo de este chavo. Uh-huh. Y yo subí, le pedí permiso a mi mamá de salir y sí me dejó. Ya, porque ya era obvio, sí, exactamente. Ya era obvio que ya, que nos gustábamos, que estábamos saliendo, que íbamos a empezar a salir. Y ya queríamos, como decir, entre la gente que ya andábamos. Y ese día llegamos a la fiestecilla esa de juntos y todo. Ya somos novios. Sí, exactamente. Ok, así la me pidió. La gente ya se la solía. O sea, me lo pediste como quien dices de la canción, pero sí. Te dio pena decirme, ¿quieres decir mi novia? No quería forzarla tanto, no quería que nuestra historia estuviera aunque anduvimos a los 4 días de vernos. Incluso... No, y elegiste bien un 5, me encantó. ¿Te encantó? Me encantan los 5. Mi pregunta, esa pregunta para ti, ¿ya te gustaba el número 5 antes de esa fecha? Porque antes de esa fecha no eras tan cinquera. Pues fíjate después que de esa no. fecha vienen todos los 5. Sí, porque ¿verdad? Yo nunca le había puesto atención a tantos acontecimientos. Es verdad. Porque, bueno, eso lo cuenta el ratito. Vale. Porque también era una pregunta de por qué te gustan tanto los 5. Vale. Bueno, entonces ya contestamos la de cómo te pido ser tu novia. Ajá. Y cuál fue la primera canción. Claro. Ya, lo que iba a comentar, que recuerdo que antes uno se dejaba llevar mucho por las opiniones de los demás y uno preguntaba, ¿no? Como desde... Como que, ¿cuál es el tiempo que uno debe de esperar como para andar con la chava? Y como que había un rango ahí de 2 semanas, ¿sabes? Como que no podías andar con la chava luego, porque eso jodía las cosas, ¿sabes? Entonces,
Y me acaba de refrescar así con un cubetazo de agua el que te la canté. Sí, porque no habíamos platicado. Es verdad, es verdad. O sea, casi nunca, nunca platicamos de eso, exacto. No. Y está bien porque nos estamos poniendo a prueba uno al otro, ajá, ¿va? Ajá, y voy ganando. Y voy ganando. Bueno, y con eso también contestamos la de a dónde salieron por primera vez. Ok. No, no es cierto. No, eso no contestaste. Tú contéstala, ¿a dónde salimos por primera vez? ¿A dónde salimos? La primera, no. A ver, refrescame, pues no, al Cirlón. La primera vez que salimos. Ah, la primera vez que salimos. No cuenta el HB Coppel porque me conociste. No. No cuenta la tienda a la esquina de tu casa. No. No cuenta. Ah, salimos de salida a pasear así juntos. Todavía no éramos novios, creo. Algo me dice que fuimos a Citadel. No. No. Acuérdate que fuiste a cantar a un 15 años, que estabas bien enfermo. Yo fui a ver, tú me invitaste hace 15 años. Ya. Y no pudiste. Ya, que tenés el pelito hasta aquí, sí. La chingada. Y que todo. Fue las primeras. Chingo veces. De baleteros, así como que. O sea, los baleteritos andaban detrás de ti y así. Y yo en verdad no me ponía celoso, que era raro en mí, porque yo sabía pues que yo te gustaba a ti, pero pues en otros tiempos era así otra cosa. Y pues porque tenía mi piquete, ya la raza ya me estaba ubicando y todo, pero sí me acuerdo que andaba bien fucking enfermo. Yo canté ese día. No, y... cantaste porque ¿por estabas enfermo. ¿Y qué pasó? Te sentías mal, andabas así. Y de que nadie, como quiera nadie esperaba que yo cantara, no. Y nadie me iba a pagar ni nada, o sea, no era compromiso. Nomás era como que tu amiguilla de que, o no sé quién era. ¿Quién era? Yo te invité hace 15. Sí, me invitaste en el Club de Leones. Me acuerdo. Me acuerdo hasta la playera que traí todo, pero... Ya me acordé, eso sí. Bueno, esa fue las primeras veces. Y luego volvimos. No cuento porque la primera que salimos, ahora sí que fue a la esquina de tu casa a comprar un cigarro. Esa sí fue la primera. Por eso bueno, no me la pongas, de salir va. Más allá de no mi No me la pongas como tachita. Sigue leyendo preguntas. ¿En dónde fue su primer beso? Pues ya la contestamos también. Ya la también. Contestamos, okay. ¿Dónde fue su primer beso? Un saludo aquí a... ¿A quién de los dos es más probable que se le olvide una fecha importante? Ya se dieron cuenta. O sea, no se le olvidan las fechas. Las fechas no se me olvidan. Solo como que, ¿cómo sucedió? O sea, pues ya, así que 10 años. Hace 10 años. O sea, y o nunca, sea, en verdad, nunca habíamos... Recordado así exactamente, tanto, o sea, es lo chido. Qué bueno que este video no lo platicamos, no planeamos nada. O sea, todo está saliendo para que sea cruda la información. Y no sea, o sea, estaría bien pedorro estar repitiendo cosas que ya hubiéramos platicado. Ok, siguiente pregunta. Es para ti. Échale. Dice MC Davo. ¿Te gustaría que Idie se arreglara más o así la quieres? Ok. Va, respuesta rápida y sencilla. Pero cuenta historias de que desde cómo sabes ya cuando me conociste. Ok, no, yo cuando la conocí, o sea, es que ahí les va, eso es lo que yo opino de mi futura esposa. Y ahora sí. Ella es muy bonita, muy hermosa, sin maquillaje. Incluso yo le he dicho que hay veces, por ejemplo, ahorita el maquillaje se le ve muy bien. Pero yo le he dicho que ella es de ese tipo de personas que no necesita maquillaje. Para verse bien, ¿sabes? Como que ella sin maquillaje, o sea, yo la conocí sin maquillaje y no te pusiste maquillaje ni nunca. ¿Me explico? Nunca fuiste sin maquillaje. O sea, la primera vez que yo fui por ti al HB, no, traía nada, una blusa sudada, ay, no mames, me acababa de bañar. Olía a sudor rico, me explico. No, me acababa sudorcito de niña, no, perladita. No, me acuerdo que me acababa de bañar y traía una blusa. Sudaba, traía una blusa. El pelillo siempre mojado, Traía una blusa celeste aeropostal, ajá, sí, me acuerdo. Ajá, y un chorcito shorts, que era pantalón que lo recortaste. Era pantalón que yo lo recorté hasta aquí, unas chanclas. Y así fui por ti. Sí, tal cual. Y así me veías. Y o sea, pues no era bueno, como que, ay, déjame me arreglo un chingo, lo voy claro, a ir, no. Claro, y yo pues tú traías parecido una la camisa, misma cara. Tú traías una camisa negra de un payaso. La misma con la que fuimos al 15 años. Y un pantalón, y que siempre te ponías. Pues sí, no. Un pantalón y unos tenis negros y la gorra para atrás. Para atrás, a huevo. Está bueno. De hecho, sí me gusta más que la gorra para atrás. MC Davo, ¿te gustaría que Idie se arreglara más o así la quieres? Ok. Algo que yo siempre le he dicho, algo que yo siempre le he dicho a Idie es que ella, desde que la conozco, porque digamos que todo el primer mes, ¿no? ¿Qué digo mes? Podría decir que todo el año, hasta el 15 años, donde tenemos la foto esa con tu sobrinito Isaí, si acaso a lo mejor te maquillaste, tampoco. De hecho, yo ni me sabía maquillar okay. Nada. En años y no la conocí maquillada. Entonces, las veces que yo la veía maquillada se me hacía un poco extraña. No es que fea. Pero incluso hasta a veces le llegué a decir a Idie, con maquillaje me gustas menos que sin maquillaje. Ok, lo que yo siempre le digo es esto, que ella no ocupa maquillaje para verse bien, se lo he dicho mil veces, pero igual, ella le encanta pues también porque tiene su línea de maquillaje y lo entiendo. De hecho, ahorita el maquillaje se le ve muy bien, pero hay veces que yo la vi con maquillaje y yo decía como que,
no estoy acostumbrado a esto. O sea, bueno, digamos bueno. Que el primer año. ¿Es porque no me sabía maquillar? Puede ser eso. Pero estamos hablando que ni el primer año, o sea, podemos decir que durante 2 años seguidos no te vi maquillaje. O sea, no íbamos a lugares importantes. Tiempo. A lo mejor voy a interrumpir, ¿verdad? Pero a lo mejor lo bueno es eso, que no me viste mucho tiempo con maquillaje. Eso es y bueno. Me conociste así, porque imagínate si me hubieras conocido maquillada y luego un día sin maquillaje. Eso es a lo que voy. Eso es a lo que voy. Que yo creo que una persona, pues, debe de gustarte así, tal cual como está. Y entonces es algo que a mí me ha, o sea, el fuerte, todos cuando la ven, ah, está hermosa tu novia, o sea, está hermosa, todos me lo han dicho, todo el mundo, fans, niñas en los eventos, y mándale un saludo, ella y tu hija, bla, bla, pero desde siempre, yo sé que ella, pues, es una joyita andando, entonces, yo creo que eso es, me saqué la lotería con eso, porque, pues, alguien que sin maquillaje se vea muy hermosa, está chido, ahora... no me gustaría que se arreglara más porque no es ella. O sea, yo lo conocí a ella fodonga con el chorcito con el que me fue a ver. No era fodonga, escucha, en chanclas. Un chorcito que era el lo que dijimos, el pantalón que o sea, no roto, fodonga, pero normal, que, normal. Pero así fue, digámoslo, fodonguita, te veías muy bien, te veías la perlita de barrio, la perla de barrio encantadora, que no le falta nada y que todos la envidian y todos quieren con ella, ¿sabes? Cabrón, en tu colonia. Sí. Es la envidia de tu colonia. ¿Pero son rojas? Pues perdón, discúlpame. No, entonces ahora sí que sea como ella, porque ahorita ya se sabe maquillar muy bien. Entonces ya estoy acostumbrado. Pero ya veo un mix de sin maquillaje y con maquillaje. Y para mí siempre bueno, me gusta. Bueno, ok, estás ahorita refiriéndote al maquillaje. Pero que se arreglara más. Sí, no, tú sigues siendo la del chongo. Yo siento que me sigo vistiendo igual. O sea, siempre me han gustado los tenis. De hecho, exactamente. Lo uso siempre tenis. Sí. O sea, los pantalones. No, si fueras una persona así que se preocupa mucho por cómo a lo mejor me voy no quedaríamos. Exactamente. Imagínate, yo todos los días así igual. No. Tú a veces traes tenis, shorts, no, así. No, yo a veces, o sea. De hecho, hoy tuvimos una plática de eso, de que. Que a veces yo, que no me siento a gusto cuando me sale el pinche, como siempre digo, el bigote de paquetero y todo. Y a lo mejor ella, así como yo me pongo así como de, ah, que no me siento a gusto salir a la calle así, a lo mejor ella se siente igual cuando dice, no tengo ropa que ponerme. Y es porque hay ropa sucia o algo. Y pues en el closet no hay algo que a ella le guste. Pero bueno, volviendo al tema, no somos de esas personas que ocupan algo caro o siempre, o sea, somos de lo que tengamos y así me gustas y así vas a seguir. Ok, seguimos con otra pregunta. Dice, ¿es difícil salir juntos? Me refiero por si le piden fotos o así. Difícil no. Pero hay veces. ¿Lo dices tú? Dilo tú porque. No, tú porque. Te lo están preguntando a ti. ¿Le no, piden fotos dos? O sí? Me refiero por si le piden fotos. O sea, te están diciendo a ti que si es difícil para ti, como que a mí me pidan fotos. Ah, ok, bueno, vamos a contestarle de las dos maneras. Dale. Ok, aquí dice, me refiero por si le piden fotos. Ok, ahí voy a decir, hay de tipos de fotos a personas que las piden, o sea. Exactamente, ¿sí? Hay veces que. Hay chavas que súper buena onda llegan de que hasta me dicen a mí, oye, eso, ¿me puedo tomar? Me caga porque es como si. Sí, como si el diablo le diera permiso. No, pero, o sea, eso da de aquí hablar de la persona que respeta que vienes con tu pareja, o sea. Exactamente. A mí no me gustaría que, bueno, es verdad, pasado. Tiene razón, tiene bueno, razón. Güey, no me voy a adelantar, ok. Llegan y me dicen, oye, ¿me puedo tomar una foto con? Y yo, ah, claro, pregúntale, o sea, pues sí, yo qué, yo ¿verdad? Qué, hasta qué, me río, así buena onda. Pero, y yo le hice las fotos. Y yo les digo, ¿y por qué le pides permiso? Pero, ajá, pero hay, es que hay personas que llegan, me ignoran completamente como si yo no existiera, no estuviera ahí parada al lado de ti. Y llegan hasta se te han colgado, abrazado, y de que beso y la chingada, y de que hay una foto, y ahí se quedan media hora. Y eso hasta a mí mismo me incomoda. Y yo así de que, como me incitaba ahí. Para exacto. Eso sí es, sí, es lo... como si te estuvieran retando, no sé, ¿sabes? Y no está chido porque yo no me puedo poner de hazte payasa, ¿sabes? Como que, pero tampoco les doy tanta luz verde como si es alguien que llega a buena onda y nos pide la foto. Ajá. Y muchas veces o nos hasta, juntos. Ándale, hasta han llegado de que, oye, nos podemos tomar una foto los tres o exacto. Cuando Valentina, de que los cuatro y así, o sea, exacto. Está bien. Pero sí, no hay problema que le pidan fotos, sino el hecho de cómo son bueno, algunas personas. Y ahora, yo creo que ¿dónde va la pregunta? Vamos a contar la historia. ¿De cuál? De que ¿cuál una vez fuimos a comer a las alitas. Ok. ¿Te acuerdas? Ah, oh, me acordé antes de esa historia, wow. Bueno, fuimos. Se nos mamaron. O sea, eso ahora sí que parecía, eso parecía una puta broma. Eso parecía una broma, como si le quisieran hacer una broma a ella.
fue las veces que más incómodo me he sentido, porque créanme que hemos salido muchas veces y nos ha pasado de todo, nos hemos tenido que ir de lugares. Estuve a punto de un lugar de que tú me dijiste, vete tú. No me fui. ¿Dónde fue eso? ¿Dónde hace poquito me dijiste, vete tú? Ya me acuerdo dónde fue. Ok, bueno, sí. Seguimos. Esa vez de las alitas, no recuerdo muy bien cómo fue, pero sí, o sea, nos sentamos. Y de esas primeras veces de que la mesera fue de... Me llamó primero que nada, esa historia está con mi madre. David, así. David. Pero hubo un... Oh, o sea, ¿hubo algo de sorpresa? ¿O ella me reconoció mientras tú estabas en el baño? ¿O algo que tú... Como tú siempre, que ella me para y llega. Eso siempre pasa. Pero tiene una suerte, es que también la gente te tiene miedo. Te ve la carita de Rottweiler que tienes. Y se culea, bueno. ¿Habrá sido eso? Que la persona estaba... O sea, tú estabas en el baño. No, nos conoció enfrente de ti. Llegamos... Que yo ya había ido a ese restaurante de que, no sé, con el Fatboy y con la raza, porque recurrí a ese restaurante cuando andábamos en las escuelas. Pero no, ella no me conocía. Ella me dijo cómo me conocía, que yo anduve, me dijo, andaba saliendo con un amigo mío, ¿te acuerdas? Me dijo, ay, yo andaba saliendo con un amigo tuyo. Yo lo único que me acuerdo. Que estábamos sentados, nos sienta la entrada que te da las madres esas, los menús, y luego llega esa chava y lo que, ¡ay, David! Y se sentó así de que al lado de ti y no sé qué chingada. ¿Por qué se sentó al lado? No sé, pero sí te acuerdas. Pero si no creo que se sentó al se lado. Se sentó yo así que... Se puso como que para que no... Y mira, había bastantita gente y como que para que no la regañaran o no le pidieran cosas, se sentó. Pero, y dijo, sí, no, nada no, más. Ni me acuerdo qué es dijo. Es más, ni siquiera me acuerdo. Yo me acuerdo que me pero dijo, no voy a decir marcas. Me dijo, ella andaba saliendo con un amigo mío de aquellos tiempos. Y fue como un, ok, o sea, fue como un chido. Nunca me portó mamón, pero ya ahí era como un, como que ya tómanos la orden. No recuerdo, pero sí me viene el momento en que estuvo sentado. Oh, estás mintiendo y no se sentó nunca. Sí, se sentó, ¿verdad? Sí, se sentó. No bueno, me acuerdo qué dijo, okay. Pero... Primero, pero ya, me estaba llamando muy de David. Ok. Recuerdo esto que tú tal vez no te acuerdas. En las alitas había un problema. Cuando pedías la hamburguesa miñón, que ahorita ya no es esa, la pedía de pollo empanizado. Y la pedía de pollo... A ver, ya le dije, de pollo empanizado, no pollo a la parrilla. O sea, porque no es lo mismo pedirla de pollo a la parrilla que pollo empanizado. Entonces, una hamburguesa miñón de pollo empanizado. Y hasta le dije, pollo empanizado, no me lo vas a traer de pollo a la parrilla. Ok, va. Se fue y ya como que, ok, vi ya como que mucha confiancita. Y le dije, al chile sí, sí trae mucha confiancita, lo entiendo, no sé qué. Luego llega con la comida, la cabrona se equivocó y me la puso de pollo a la parrilla. Y yo en ese momento fue como, hija de la chingada, como que... Como que cuántas, hasta lo confirmé contigo, cuántas veces le dije a la cabrona y de que le dije, ¡ey! Y luego, te dije que de pollo empanizado y eso, pero ya me lo va a comer así como diciéndole, como ya no quiero lidiar contigo, va, como que no quiero, no, quiero no que sepas exactamente, no me tienes rollo, pero ya quiero que sepas que la cagaste. Y me quitó el plato y me acuerdo que estuvimos así de, lo que, no dámelo, David, le hizo así, David. Así le hizo la morra, me peló los ojos y yo de que, fíjate, bicho, pues ten mala verga, ten. Y se lo llevó yo así como un guau, o sea, como soy el perro de esta morra, ¿va? Y total, creo que... Después de esa vez no volvimos a pararnos juntos en ese restaurante. ¿Juntos? O sea, ¿fuiste después o qué? No. ¡Ah! Escucha. O sea, más bien, nunca he ido a comer ese restaurante más que cuando hemos pedido para llevar y que por teléfono estamos afuera. Arréglalo. Bueno, va. Siguiente pregunta. Sí, va. Antes con mi hermano ese restaurante, pero después no. No había money, mija. Siguiente pregunta. ¿Estás orgullosa de David? ¿Qué sientes de haber empezado desde cero con él? Suéltate. La verdad... Que me ponga rojo. No, la verdad sí estoy muy orgullosa de David porque yo me acuerdo que desde los inicios, o sea, desde que caminábamos en el parque así agarrados de la mano y todas esas cosas, siempre caminábamos pensando de que... Dato. Mi primera foto me la pidieron en el parque de mi casa. Andando contigo. O sea, estábamos caminando juntos y tú fuiste testigo de... No, la primera foto que me pidieron. La primera es que alguien me reconoció en la calle. Bueno, MC Davo, yo, pero wow. Yo me acuerdo que caminando por donde vivías tú, la casa acá, que caminamos por el parquecito de atrás, íbamos de la mano, me quedaste, de que cosas. Cuando vayamos a la playa por primera vez, a y huevo. Que cuando es, y que, o sea, siempre hemos como que platicado lo que queremos a futuro. Exacto. Y lo hasta hoy, y gracias, todo, a Dios, gracias a Dios, hemos lo hemos logrado. Pero sí, o sea, yo me acuerdo que cuando, pues yo te conocí por la música, y era como que no manches, o sea, cada
canción. O sea, yo he ido a todos los eventos desde que te conozco, los que he podido aquí en Monterrey. He ido y me acuerdo todavía que es los primeros que fui al Café Iguana, de que las batallas y eso, o sea. En el otro del Café Iguana, digo, porque no era en el mismo que estamos cantando, no, era en el lugar chiquitito del Café Iguana que cabía. Que era una escalerita personas. Así, de que todo se apretaba así, o sea. La verdad, yo sí estoy muy orgullosa de ti, de todo lo que has logrado y todavía lo que falta. Gracias. Así que, sí, creo que siempre, pues, te he apoyado de la manera que yo puedo. Y has crecido conmigo, te tocó estar cuando no había fotos, cuando no había gente que me firmaba, cuando no había gente que me buscaba por mar y tierra. ¿Me explico? Tú me conociste cuando, o sea, ok, lo voy a decir, o sea, no me conociste, ahora sí que cuando yo, no estuviste conmigo cuando yo dije, hoy tengo una idea cantante. De voy a ser cantante. No, tú me conociste cuando ya era cantante, o sea, pero ya tenías no, canciones, ya tenía canciones, ya le había dedicado canciones a otras noviecillas. Pero sí, o sea, ya eras. Ya era. Yo te conozco, o sea, ya era, pero sí, eso que, es lo que no sabes. Aunque tú te tardes en, o te tardaste en aceptarlo, o no lo querías creer, porque yo sé que esto es algo que todas las personas dicen. Claro que yo las demás personas no principio. Se comparan, no te ganan los talones, o sea, contigo, o sea. Pero yo las ni siquiera están bonitas, me las ni siquiera están bonitas. Hablando de las otras morras, ¿me explico? Yo pensé que las canciones, pero sí, o sea, va, ese es el punto que tenemos que tocar, porque la gente piensa que desde cero real no tenías canciones. No, sí, ya tenía. ¿Cuántas canciones se usa que tuviera? Ya tenías 2 años o algo así de que empezaste. O sea, que hacías canciones. O sea, si anduvimos en el 2009, yo... Al 2008 ya tenías... En el 2007, digamos, que hice mi primera canción o 2 canciones, y todo el 2008 hice canciones. Resuelto por resolvido. Sumiste nomás. Entonces, él ya tenía canciones y fue cuando yo lo conocí. O sea, si empezamos desde cero, porque, como quien dice, no era conocido a lo que ahorita es. Exacto. O a lo que fue unos años después. Exacto. Entonces crecimos los dos. De hecho, hay una pregunta, ok, va la pregunta que sigue, que cómo hemos llevado tantos años juntos. O sea, yo creo que es por eso, porque hemos pasado como que etapas, muchas etapas. O sea, aunque no lo crean, hay personas muchas que etapas. Son novios y tienen carro, dinero y todo, y salen del cine todos los fines, o sea, y es como que, bueno, se acaba muy rápido la magia. Ajá, y nosotros no, o sea, nosotros empezamos desde con 10 pesos, de claro. Que ven a verme, nomás tengo 10 pesos. O sea, recuerdo la vez que lloré de felicidad cuando me encontré 50 pesos que iba, o sea, no mames, o sea, qué tiempo. Se siente muy, en verdad se siente muy chingón y da un poco de nostalgia, porque voltear a los tiempos viejos también es, o sea, valorar lo que tienes. Valorar lo que tienes hoy. Y ella estuvo en tiempos muy jodidos conmigo, ¿sabes? Como ella lo dijo, o sea, lo de los 10 pesos, lo de los 50 ajá, pesos que me encontré. Mamá le prestaba que... Al día de hoy, o sea, obviamente que ahorita sí llegan momentos donde se va a escuchar egoísta, pero ustedes saben que somos muy reales. Entonces llega un momento donde no sabemos a qué restaurante ir o algo así. Gracias a Dios. Y dice que es que ya, o sea, como que no sé qué comer, como que quiero probar algo nuevo, no sé. Gracias a Dios, o sea, hemos pasado de andar en camión juntos, de David, que tuve un bocho. David me dejaba a veces en la... ¡Ah! El bochito. El bocho. Otra cosa que un taxista un día me dijo, porque yo todavía en tiempos jodidos, en taxi me subía y la iba y la dejaba, y en el taxi me regresaba, y los de los taxis se quedaban de ¡ah, cabrón! O sea, de que mi respeto, o sea, no conozco a vato que vaya y deje su mudanza, te mamaste. Pero cuando de, no teníamos, me acompañabas a la parada del camión y... Ah, digo, camión, eso fue cuando, o sea, esto era cuando me valía madre gastarme mis... Tu semana. Mil pesos de sueldo en que, no hay posa, van a ir 110, nada, como 80, pues eran aquí entonces el taxi. Y el otro nos gastábamos en mi descanso, íbamos y comprábamos 2 playeras a Pull&Bear, así tal cual lo estoy diciendo. Y éramos felices, o sea... ¿Me explico? O sea, no, estaba muy chido, nadie me pelaba, íbamos a las plazas comerciales y nadie me pelaba. Ahorita hay plazas comerciales en las que no nos podemos parar, es más, ella sola va ahorita a plazas comerciales y pues ella hace eso en Valentina, hace un te conoce por Valentina. Bueno, yo estaba hablando de las etapas, entonces sí, como lo dices tú, o sea, son etapas que hemos empezado desde no tener dinero para salir, de tener que estar en la banqueta de la casa nada más platicando, de empezar a pues tener un poquito más, ir al cine, igual íbamos al cine, nos llevaba tu papá, ajá, y nos recogía, claro, pero eso era solo una liviana y un cabrón. Solo teníamos para pagar el cine y regresarnos, claro. O sea, y luego empezamos de que... Que compraste el carro, empezamos compré a salir. Compré un bocho. Ya llegué por ti en bocho y te emocionaste porque yo tenía un bocho, ¿acuerdas? Pinche bochillo, estaba de miedo. Lo tuvieron que vender. Lo tuvieron que vender, claro que sí, porque estaba muy jodida la cosa. No sé por qué compré el carro y me salí a trabajar. Amor, es que acuérdate, como no tenías novia, ahorraste el dinero mucho y luego dinero. Lo compraste. Uh-huh.
Yo me acuerdo que yo no te conocí cuando la, yo te, tú ya lo tenías ¿Tú cuando te yo emocionaste te porque yo tenía sí, mucho marido. Sí, baby, porque llevábamos bien poquitos días y un día... Literal, lo compré a los días, ¿verdad? Sí, a los días. Literal. Y luego creo que no te saliste de corriendo del trabajo. Cuando fuimos a... Gracias. Cuando fuimos al 15 años íbamos en el bocho. No es cierto, no. Te llevó tu papá. Yo ya estaba ahí. Oh, shit. Tu papá te llevó. Oh, shit. ¿Ves? Aquí estamos recordando cosas. Está chido, está chido. Pero bueno, sí, yo me acuerdo que el bocho lo compraste. Nos salimos un poco, dos. Que la gente está entretenida, pero de estamos haciendo las preguntas. Sí, de hecho, sí lo compraste. De hecho, tú llegaste a mi casa el primer día que nos conocimos y un día antes grabaste la canción de... 20 horas. Ajá, sí, es verdad, sí, eso. Eso es verdad. Y todavía no tenías el todavía bocho. No tenía el bocho. Pero tú tenías un dinero ahorrado que lo compraste con ese dinero y luego, no sé, como que... Pasó a los días, pero el bocho y tú fueron cosa de al mismo tiempo. Ajá, pero sí me subí unas 3-4 veces al bocho. Huevo. Si la subí al bocho. Amarillo. Bueno, total, entonces estaba hablando de las etapas, que hemos pasado muchas etapas, desde no tener hasta tener poquito, empezar a cuidar lo que tienes, claro. De no verte, ¿te acuerdas cuando no nos veíamos muchos claro. días, una semana porque te tocaba trabajar? Todo y el horario de quebrado era en el otro sucursal, ¿te acuerdas que me porque decías? Me cambiaron de sucursal. ¿Te acuerdas que me decías? Claro, por dilo. No, tú, no, dilo. Quiero escucharlo. Llorando, ¿ah? Llorando porque en verdad, pues, o sea, se sentía mucha impotencia estar enamorados, estamos enamorados, pero, o sea, obviamente... Los primeros semanas, los primeros meses de andar, querernos ver y no poder porque, pues, somos jodidos, ¿sabes? O sea, porque yo necesito cumplir en mi trabajo y no me alcanza el tiempo. Entonces, el trabajo en el que yo estaba era el mismo sistema de horarios de quebrado, pero ahora estaba engarzazada. Entonces... No tenía caso que yo me fuera ni siquiera a mi casa, menos a la de... No iba a ser la de tiempo, o sea, era tomar 2 o 3 camiones para llegar y no le iba a ver nada, o sea, en verdad, o sea, y lo llegué a hacer, llegué tarde varias veces por ir a verte, ¿me explico? No es como que me di por vencido, sino que sabíamos que era una crisis de que no mames, o sea, es más, lo que saqué en el turno del primer turno no me alcanzaba para los 3 camiones de ida y los 3 camiones de venida, ¿sabes? Entonces, era una impotencia y yo llorando pues le dije que un día iba a tener dinero suficiente y que no íbamos a tener necesidad ni impedimentos de trabajo ni de nada. Para estar juntitos. Y pues yo creo que se cumplió. Le echamos ganas ambos. Yo me superé por llegar a eso y yo creo que es donde dicen ahí que también ocupas que todo jefe necesita una jefa. Entonces yo creo que aquí... Su angelita me ayudó a superarme, a echarle ganas y a querer tener cosas, ¿cómo se dice? A querer tener lo mío establecido para no depender de nadie y te doy las gracias porque aunque nunca lo hemos dicho, directa o indirectamente me serviste para eso y muchas cosas más. Como inspiración de muchos temas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso de los temas no digan nada porque ahorita sigue la otra pregunta. Vale. Pero sí, bueno, ya para concluir esta de las etapas, entonces... Desde muy poquito, de nada, de empezar a salir, de empezar a tener más, de empezar no a viajar. ¿Cuál era la pregunta? No fuimos de la... ¿Cómo hemos hecho para durar tanto? Ya. Y ahí fue donde hablamos de las etapas. Ay, me regresé en preguntas. Ahí fue donde hablamos de las etapas, de que de empezar, o sea, siempre, es lo que yo siempre he dicho, o sea, yo creo que hemos vivido como si fuéramos diferentes novios siempre. Exacto. O sea, de vernos en camión, de salir en taxi, empezar, de incluso, que ibas por... Bueno, ya después de que en todo, carro... Como todo, hemos conocido nuestras peores versiones, yo creo. Yo me podría adelantar a decir que en algún momento, tanto tú como yo pensamos y... Sí, vamos a, o sea, me explico, estuvimos mal en algún tiempo, digo, no fueron meses, no fueron años, pero eran... Tu orgullo contra el mío choca mucho, pero eso es lo que hace una relación fuerte. Saber que aunque peleemos y todo, que nos amamos y que no vamos a mandar toda la mierda por una discusión de un día y todo tiene pues solución, de hecho salió ¿sabes? La canción de fue solo una discusión más y más. Te la dediqué. Sí. Muchas gracias. Bueno, no digan las canciones porque ahorita sigue la otra pregunta. Vale. Bueno, total, ahí queremos aclarar que no somos perfectos. A lo mejor a eso te refieres, a lo mejor todos piensan, ay, es un cuento de hadas. Si llevan 10 años, todos los días, como el primer día, tal vez no, pero es esta montaña rusa nos hace entendernos y saber qué es lo que necesitamos y... Obviamente si no hubiera amor esto no funcionaría y ahora sí que también por otro lado hay que ser realistas. No podemos asegurar
que toda la vida vamos a estar juntos porque uno no sabe el día de mañana, pero es lo que yo quisiera y no sé si es lo que tú quisieras. Y estamos luchando, haciendo lo posible porque así sea, por tener una relación muy bonita, es como a mí, casi perfecta, a veces, si se pudiera. A veces en Instagram me piden consejos. Exacto. A veces me dicen, oye, y es que mi novio también va empezando en la música. Ey. ¿Y cómo le haces para aguantar los celos, que en los videos, que para empezar en los videos? Creo que David y yo hemos tenido claro algo, que pues no hagas lo que no te gustaría que te hagan, ¿verdad? O exacto. Sea, yo hoy no, el día todo sale. Bueno, todo yo no sale. Soy en el medio, yo no estoy en el medio ni mucho menos, pero yo siempre le he dicho, bueno, en los videos pues no te pases. Sí, exactamente. No, tienes que besar a lo no ha pasado, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero a lo mejor yo me he dado cuenta, bueno, yo me he dado cuenta de afuera, ¿verdad? Porque no sé lo que pasa allá adentro. Pero lo que yo no me he enterado, pero bueno, total, yo me he dado cuenta que David, pues en ese tipo pues, de situaciones de trabajo, pues nunca ha salido un video que yo diga, ah, de plano, así te la bañaste, o a veces sí me quedo como que... Pero como, pues, que no la haces, como que la haces de pedo porque es tu deber hacerla de pedo. Porque si no la hicieras de pedo, siento, no serías humana. Ajá, exactamente. Siento, o sea, no soy de palo. O sea, claro, si te pones a pensar de que, ay, obviamente. Y antes de eso, ¿de qué hablar? Pues sí, obviamente, es la mente tóxica de las mujeres. Pero pues gracias a Dios, David, como que aunque no le diga, ay, confía en ti todos los días, pero se ha ganado mi confianza en ese sentido. Y a los consejos que me piden, es de que es que va empezando, le digo, pues confía en él. O sea, si tú quieres estar con una persona que se va a dedicar a eso, tienes que lidiar con eso, y no lidiar, porque es su trabajo, o sea, es lo que le gusta hacer, como tú haces otra cosa. Entonces, si tú quieres seguir esa relación y quieres que tu pareja o tu novio crezca... Sí, y el día de mañana quieres que, o sea, esa va a ser como la... La fuerte de la relación. Porque pues, muy cabrón que exactamente. Yo no hubiera, si yo no hubiera aguantado ese primer video de mis defectos, que sabes, con la chavita acá de la mano, si yo no hubiera aguantado. Imagínate, hubiéramos terminado desde ese momento. A lo mejor y eso se me ponía media histérica de que, ay, es que siento feo, lo que sea, o cuando los veía. O también hay gente gacha, o sea, que te manda de que videos de que ¿qué sientes? ¿Y por qué esto? Y ya te engañó. Y que, ay, o sea, relájense. Pero si desde ese momento yo no hubiera aguantado, o sea, pues no hubiera pasado nada más. O simplemente hubiéramos tenido muchas peleas siempre. Tal vez las tuvimos en algún momento de cosas que no me llegaron a gustar. Pero pues como con el tiempo, como que le vas agarrando la onda. Y pues David también es su trabajo, tiene que hacer ponemos las cosas los dos bien de nuestra parte. Ajá. ¿Saben? Ponemos, o sea, yo no puedo dejar de hacerlo porque ahora sí que es a lo que me dijo, pero igual le doy su lugar, ¿saben? Le doy su lugar. Y aunque me digan, sé que hay muchas personas, dime. De hecho, me han mandado mensajes y videos de que, por ejemplo, hay videos que me mandan de niñas que llegan así, de que a los firmados autógrafos, de que, oye, ¿me puedo tomar una foto? Así grabando, de que, ¿me puedo tomar una foto contigo dándonos un beso? Y luego tú les dices, no, porque me regañan, ¿no? O sea, hay cosas que yo digo, bueno, de perdido, o sea, yo siento... Esa es otra. Y la verdad, no he visto nada así como que... Claro. Hace mucho por Facebook me mandaron unas fotos donde David sale así con alguien, pero son como que screenshot de un video, como que estás como que saludando a alguien y parece otra cosa, o sea... No recuerdo, pero ahorita me lo aclaras. Ahorita te enseño las ahorita fotos. Ahorita me enseñas. O sea, un Facebook falso, porque ni siquiera tenía nada, o sea, nada más era como para molestar y también, pues no sé, o sea, se siente gacho, pero hay que confiar. Ok, bien. Porque si no bueno, confiar, estaríamos peleando 24-7. Sí, qué hueva, ¿verdad? O sea, él va a hacer lo que él tenga que hacer... Y que tratando, Diosito lo bendiga. Tratando de que no le caguen el palo a ella. Y yo obviamente Cuidando que tiene. Exactamente, o sea, lo que voy. No, como dices tú. O sea, si lo ven, nunca me he salido así como o sea, en pero un se video ha salido con encueradas ahí con claro, el... pero pues esa también, o sea, hay que usar la lógica. A ver, soy MC Davo. Y el formato y el chip, o sea, no puedo salir a cantar que soy amiguitos de la escuela y todos. No, o sea, yo canto la realidad en las cosas, pero hay que dividir, o sea, el personaje y lo que la gente quiere escuchar con lo que en verdad está pasando. Entonces no puedo salir una pinche fucking canción cachonda, no puedo salir de traje de monje, claro, obviamente, o sea, yo siempre digo a mi morraza, tú llámame, tú lo que sea, yo aquí voy a estar, no me voy a hacer pendejo.
Pero pues sí, obviamente que hay veces que esta anda un poco más. Ya no, la verdad ya no. Al principio sí era más así como, más de qué está pasando y todo, pero como yo le digo, o sea, también, o sea, mi conciencia no puede, no podría estar como. Oh, ustedes me entienden, no. Si me están entendiendo, la estoy cagando con lo que estoy diciendo. O sea. Denle like si le están entendiendo. Sí, la gente va a decir, no, se puso nervioso. No, pues, o sea, la gente tiene que entender. Es, voy a seguir toda mi vida. Siempre va a ser esto el pan de cada día. Tal vez hay videos donde no se ocupan que viejas yo sea el actor, exóticas. Viejas exóticas, pero hay canciones donde se van a ocupar. Incluso no es que mi gancho, porque el gancho de mis canciones es la canción, pero pues también hay que darle vida. Pero tú puedes confiar en mí y el mundo ya lo sabe. Y aquí me pongan a quien me pongan, bueno, yo no cambio a la bizcochito por. Bueno, regresando a los consejos que decía que yo le doy ese consejo. El único que les voy a decir, si tu pareja está empezando en lo que sea, puede ser en lo que sea, no simplemente cantante, y tú quieres seguir con esa persona y quieres verlo crecer y crecer con él y estar con él y tener hijos y casarse y todo eso, tú tienes que confiar, y aparte de confiar tienes que apoyarlo, porque si no lo apoyas, pues qué caso tiene. Imagínense que yo le hubiera dicho, no, ya no cantes, no, ya no salgas en video, no, pues imagínense, él me hubiera dejado. Pues pedo. O sea, ajá. ¿Te llegué a decir alguna vez? Jamás te he dicho que no cantes y que no es mi otro. Jamás. Ah, siguiente pregunta. Dice, ¿qué edad tenía Davo cuando lo conociste y tú? Fue hace 10 años. Él tenía... La canción de la primera parte del amor 18. Dice... ¿Cómo? Seremos la mejor... Seremos el mejor track... Más sonado en cualquier space. Llama, refiriéndome al MySpace. Seremos el mejor track sonado en cualquier space. Será el diario de una pasión. Será el diario de una pasión. Yo 18 y tú 16. Vámonos, cabrón. ¡16! Entonces yo era una baby, yo tenía 16 y tú acababas de cumplir 18 cuando yo te conocí. De hecho, bueno, no lo dije en la anterior, pero cuando cumpliste años también te felicité en el Fotolog. No me conocías. Ok, sí me lo llegaste a decir. Sí, sí te lo llegaste a decir. Bueno, siguiente pregunta. Davo, esta es para ti. Dice, Davo, ¿todas tus canciones son dedicadas para Edie? No todas. Obviamente que no. Obviamente que ¿Pero no. ¿Pero cuáles sí? Muchas. ¿Cuáles? La primera parte del amor, la segunda parte del amor. La tercera parte. No voy a encontrar cada que pasas. Te quiero más que un te quiero. Te quiero más que un te quiero, te amo más que un te amo. Ah, sí. ¡Guau! Wow. ¿Cuál es más? O sea, la primera parte del amor... La segunda parte del amor. No, la primera parte del amor, lo si yo le te quiero más que te quiero. ¿No existe la segunda parte del amor? Sí, pero después. La segunda, sí existe la segunda parte del amor, claro. Después. Entonces está la primera parte del amor y la segunda parte del amor y luego... No, pero no, sí. No fue en orden. Ah, bueno, pensé que... ¿Cuándo viene a salir la segunda parte del amor? Después. Hay que escuchar todas las canciones. Sí. Okay. Luego, bueno, es la de Cada que pasas. Cada que pasas. La de No voy a encontrar, pocos la conocen. Cada que pasas también. Es más, todas que estamos mencionando, pocos la conocen. La primera parte del amor, la segunda parte del amor. Te quiero más que un te quiero. Te amo más que un te amo. Cada que pasas, No voy a encontrar. Esta última que te dediqué, Si ella supiera. Pero esas ya fueron las últimas, faltan. Claro, ¿no? A ver, por ahí dime, refrescame un poco la memoria. Esta canción. Es verdad que yo siento bonito. La Aquí Entre Nos. Aquí Entre Nos, no la había dicho. No le habíamos dicho que no, Aquí Entre Nos. Eso estamos hablando de Psicosis 1, Psicosis 2. Química también. Química, claro que sí. Es que química, sale en el video. Sí, sale en el video. En Psicosis 2 creo que no hay nada romántico. Creo que no. Ah, no voy a dar nombres, pero entre alguna de esas canciones, ahí lo tengo que decir, esta es una exclusiva. Obviamente que me inspiré en esas cortadas, que sentíamos que todo se iba a ir a la mierda, porque tenemos que decirlo que obviamente en los primeros nos peleábamos, ya no quiero estar contigo, exactamente. Bye. Y nunca fue oficial, durábamos una hora o algo así. Y alguna noche de esas, obviamente que salieron temas donde yo pensaba que todo podía acabar, entonces usé ese sentimiento, esa inspiración, no es negativa, sino triste, para hacer una canción de desamor. ¿Cuál? Gracias a Dios. Me viene, es que no en todo,
Porque no recuerdo, mira, no recuerdo en cuál de las dos, porque yo sé que en una de las dos, voy a decir dos nombres, son canciones viejas pero muy fuertes. En una de estas dos, no recuerdo en cuál, sí estábamos pasando por eso, y en la otra era como un estamos bien, pero me estoy acordando de todo lo que se vivió, ¿sabes? Entonces es El dolor no olvida y Adiós. Buena, es un... Creo que sí, yo la llegué a escuchar y sí, dije... se ponía sentimental. Ajá, porque pues es difícil. Ajá. Es como decir, cabrón, estoy escuchando. Pero cuando escribiste, este cabrón que está todo lo oiga, que escribió. Les quiero contar que cuando David escribió la canción de Mis Defectos, ajá, me la mandaste por correo para que yo la escuchara. Ok. Y no te gustaba. ¿Por qué? No sé. ¿Estás segura que no me gusta? ¿Tal vez? No te eso puede gustaba, ser yo... algo. Porque yo desde... Yo a esto vale esta historia de Mis Defectos. En Mis Defectos yo me siento en la silla enfrente de la computadora pedorra, es decir, una mesita de madera bien pedorra, bien humildemente en mi anterior casa. Y no desde que escribí esto, no todo es bello. Ganó mi día haciendo las propinas, yo dije... Huele a putas. Entonces, o sea, pero yo me acuerdo que algo no te gustaba que tú me dijiste. Yo estaba en la tal escuela. Tal vez el pedo, ¿sabes qué pudo haber sido? El pedo de las tan, tan, tan. Como esas 4, 8, 16 empezadas, ¿sabes? O sea, algo se me cerró tal vez. Porque, o sea. La letra no, sí. Exactamente, obviamente. La letra nunca fue como que no me gustara o algo me preocupara. Pero tal vez tenía mis dudas, tú sabes. Platicábamos de todo y te decía como que esto es que no sé si empezar así. Oye, amor, yo quiero que me contestes algo aquí enfrente de todos, de todo el público. ¿Todas las canciones son en base a cosas que te han pasado en la vida? A ver, si te dijera, sí, me vas así a picar el culo en este momento. Déjate, pinche madre. Obviamente no. Tú lo sabes porque desde antes de... No, mentira, ya te conocía. O sea, hablamos de Psicosis 1. Hay canciones que hablan de alguien que tiene una hija, ¿sabes? Cosas así que no son vivencias mías, ¿sabes? Te puedo dar otros casos, pero si los digo aquí me va a ver muy culita, así como que, ay, pinche pendejo, lo hizo para... Porque su ruca le pega y no, y tú sabes cuáles sí y cuáles no. Canciones no sé. Que ella es una amenaza, no. Bueno, esa cual, bla, bla, bla. Ella es una amenaza, o sea, ¿cómo a mis 19, 20 años? Porque Ella es una amenaza todavía estaba recién salido del restaurante. O sea, hablando de canciones... ¡Ey! No nos vemos tan lejos. Una canción que se llama Noche sin Compromiso. Creo que te gustaba esa canción. Esa es una de mis favoritas. ¿Por qué si es casi de lo mismo que Ella es una amenaza? Porque te andaba contigo tanto. Y porque ahora ya andaba contigo y dices... Que tienes como que un amante y que no se dé cuenta. Pero Noche sin Compromiso es lo mismo, es de un amante. Pero no andabas conmigo. No tengas novia, creo. Pero eso es lo que voy. Nadie te pela. O sea, es como que un no. Pero yo tienes... Yo como sé. De hecho, yo estás escuchaba. De confianza. De hecho, no, eso es antes. De hecho, yo escuchaba. Pero hay algo justo de ellas, una manera que te caga, que es como lo de el amor es de novios, claro, y el sexo es diamante. Y es como que un. Porque te contradices. No te ganches. Ayer te enseñé una rola, no voy a decir. Te contradices. Ay, güey. Porque algo dices te de que. Te voy a hacer no... el amor o algo así, ¿o qué digo? Sí, algo así dices okay. De que. Errores. Sí, o sea, dices, te voy a hacer el amor en las escaleras, yeah. Y de antes dijiste que... Yeah, ok. O sea, te contradices y aparte como canciones que esa canción es la que más me caga de él. Lo voy a decir aquí, ya lo dije. De y también creo que por el video. Creo que de por hecho, video, hasta la canta en sus conciertos y yo porque voltea, cree, acá, no porque creí. Cree que en el video yo... sí, me acuerdo de eso. Es la mano al que box. Sale una... Pero ni tú, era tu mano, tú tuviste tus dudas, tú tuviste no tus cierto. Dudas, tuviste tus dudas. No, simplemente no me gusta lo que dice. Que si lo yo te digo, no puedo decir aquí lo que te digo y no me crees, pero dale. ¿Qué? No va a salir, pero... O sea, y tú no. Ah, eso qué es lo que dice. Bueno, entonces ya contestamos cuántas canciones, a lo mejor ya se le olvidaron varias. ¿Cuántas canciones o cuántas preguntas? No, ¿cuántas canciones me has dedicado? Ah, pues ya mencionamos como 7 u 8 canciones. No, pues ya no me acuerdo, pero la última cuál fue. La última que te dije fue Si Ella Supiera. Si Ella Supiera. Bueno, ¿dónde procrearon a Valentina? Ay, esa es buena. Es más, déjame leer. Pues en el mismo lugar donde estamos ahorita durmiendo, pero no en el mismo colchón. ¿Sabes? Ya cambiamos de categoría. Ya, ahora sí, los son menores, cierran el video. O sea, suéltate. ¿Tú? Platica la historia, sí, yo ya vi. ¿Quieres que platique? No mames, me dejas a mí lo pinche lo más morboso. Bueno, no, pues bueno, vamos a ser sutiles, digo, no voy a especificar nada. Recuerdo días, había un evento en Monterrey, un Pal Norte, y
y fuimos. Fue un Pal Norte y recuerdo que mi papá fue por nosotros. Nos topamos ahí. Nos topamos a mis hermanos, ¿sí, verdad? Sí, a Ale y a Luis. No, fuimos nosotros en tu carro. Y lo estacionamos por Plaza Sésamo. Es verdad, es verdad, es verdad. Ya tenía carrito. ¿Cuál carro? Ah, pues el carro. Mazda, ¿verdad? Ajá. Ok. Y ya se te fue el pinche avión. Era el evento del Pal Norte, no recuerdo qué edición. 2016. Me fallaste, no recuerdo cuál edición aquí ahorita sí. Ya, pues si nació en 2016. La gente pregunta qué consejos tenía cuando nos conocimos, pues es lógico. Bueno, ya dije, era un Pal Norte, fuimos. 2016. No, ya la gente ya me ubicaba. Voy a poner la foto aquí del Pal Norte. Ok. Yo fuimos ahí medio infraganti, no éramos de esos que estaba entre la gente, de hecho nos íbamos hasta mero atrás, yo andaba ahí pisteando y fumando, me acuerdo que varios me conocieron y varios me pedían y así, como que no, es mío, y yo me estaba sordeando y de repente ya, no sé, ya casita, teníamos, techo, esto es importante, techo. Nosotros ya teníamos como una pequeña plan de que ya queríamos un una bebé. Pequeña plan, frases célebres de Idi. Ay, bueno, una pequeña, pequeña platicada, un pequeño plan o ya futuro de que ya queríamos. Bueno, yo la verdad. Sí, ya hemos tenido muchas pláticas. Yo desde hace años antes, no voy a decir desde hace mucho, sino hace unos tal vez dos años. No, dos años antes, tal vez por lo de mi mamá, muchos no saben. Bueno, yo quería tener un bebé. Entonces era como que yo me sentía como que yo ya quiero, pero pues nunca llegó el momento hasta que tenía que llegar. Exactamente. Entonces en ese día, como que no, pues. Ese día como que algo me dijo ese día. Hoy quiero tener un bebé. O sea, sí. Hoy quiero hacerlo, perdón. No lo dijimos, pero sí fue como que. Lo pensamos. Sea, mi actitud fue de. Fue de hoy vamos a tener un bebé. Que sea lo que Dios quiera. Y total, y ese sí, día fue, sí. Si Dios sí quiso ese día. No, o sea, Dios no nos dio ni 3-4 cálidos. Eso es como la racita de que. O sea, que hay racita que anda intentando y no. Nosotros, o sea, yo también a veces me quedo pensando en las personas. En las personas que no les funciona ese pedo. No, en las personas que. Que dicen, nunca pudimos. Ajá, o en las personas. No, es que nosotros llevamos que 7 años. Y nunca habíamos, o sea, pues la verdad, exacto, yo me quedo pensando en la gente que es que fue, se me chispoteó, yo no creo en eso porque la verdad nosotros 7 años y nunca quisimos antes y fue cuando quisimos, o sea, no sé por qué, bueno, ya me revolví, pero vale. Fue cuando quisimos, exactamente. Ajá, en realidad. Exactamente, o sea, si nosotros, si ni ella ni yo nos pasaba por la cabeza esto de tener un hijo, no hubiera pasado. O sea, ya había pláticas, ya había ahí sonrojadas de cuando van a tener un hijo. Y era como que, incluso cuando Idi ya calculábamos que estaba embarazada alguna que otra persona, dije, no. Eso vale. No, que alguien me dijo, oye, ahorita enfócate en tu carrera, no vayas a venir embarazando a la novia. Y yo de por hecho, desde un baboso, desde antes en un concierto te dijo, no, nunca digas que tienes novia porque que no sé qué, que se te acaban los fans o no sé qué, ¿no te acuerdas? Y yo me estoy sabato ahorita, ¿va? O sea, en el paso. Bueno, total, ahora la siguiente pregunta es, ¿cómo se enteraron que Valentina, que ibas a, o sea, que estabas embarazada? Pues ya lo sabe la raza. No, baby, ¿cómo lo vas a saber si yo nunca lo he dicho? En tu video no dice nada. No, ¿en cuál video? En tu video de viajecito a Miami no dice nada. Ni siquiera sabía ahí. No. ¿Cómo? O sea, en el viajecito a Miami fue donde te enteraste. Sí, pero no grabé nada de eso. Ok, el viajecito a Miami no grabé nada de eso. Grabado, chingado. Y hubiera sido ya desde hace cuánto. Pero bueno, total, nosotros. Bueno, David estaba en Miami porque estaba grabando, qué ridículo, algo así. Entonces yo me quedé aquí porque pues yo trabajaba y todo eso. Pero se dieron que vacaciones o algo así y yo te alcancé allá unos días. Entonces yo desde aquí yo ya me sentía un poco rara. Entonces viajé allá y yo me mareaba mucho. Estábamos en un hotel, ¿o qué era? ¿Casa o departamento? No sé. Era un hotel muy lujoso. Bueno, estabas en el piso, ¿qué? 8, algo así.
Bueno, total, eran muchos no, pisos más, mucho que mejor. Nosotros subíamos, o sea, como que eran unos pisos para subir a la primer piso. Sí, sí. Y, sí. Oh, era un chingo de pisos. Entonces nosotros, yo subía, subíamos todos los pisos y yo llegaba arriba y como que, ay, me mareaba. Y luego me dormía y me levantaba rápido y me mareaba y así como que cositas que no cuadraban, ¿verdad? Ajá. Y entonces allá en Miami yo... ¿Vomititos te... también o no? No, ¿vomititos, fíjate no? Que okay. No. Náuseas nada más. No, tampoco, nomás mareo, puro mareo. Puro mareo. Entonces allá yo le digo a David de que, oye, a lo mejor, ¿te acuerdas? A lo mejor. Tenía yo un poco de nervio. Ajá, entonces le digo a David que compró una prueba de embarazo, ¿verdad? Wow, estamos comprando una, yo me acuerdo de ese sentimiento yo en las calles de Miami, que ¿qué carajos estoy haciendo? Compró sí, una de embarazo. Sí, de que fuimos al súper, compramos comida y todo eso y compramos la prueba. Ajá. Total, nos fuimos al hotel y llegamos y creo que se hicimos de cenar y todo. ¿Eh? Y tú estabas sentado hablando por teléfono porque ibas a ir a grabar algo. Exacto. En Miami, así. Limón, yo me acordé. Entonces, tenía la junta. No sé qué. Sí, tenía la junta con pero la total vaca. Que yo agarro la prueba y voy y me la hago al baño. De hecho, me tomé una foto en el baño, la pongo aquí también. Me tomé esa foto en el baño esperando la prueba de embarazo. Y salgo del baño y tú estás aquí en el, ¿qué? En el sillón así acostado hablando por teléfono. Y yo salgo y te me la enseño. Sí, me levantaste y me volví así. Así. Y ya decía que positivo. ¿Y qué? Ahora cuento tu reacción. Yo me emocioné bastante, wow. La verdad me sentí así que no lo podía no creer, sabía yo no lo qué podía hacer. Creer. O sea, cuando yo no sé qué hacer, no era como que, o sea, la gente que te diga, ay, en ese momento la abracé y sí, claro. O sea, sí nos dimos nuestro abrazo, pero en ese momento me puse blanco, ¿saben? Es como que un, vas a ser papá, cabrón, o sea, como por primera vez en la vida, o sea, es una sensación que todo el que ha sido papá me entenderá y sabe lo que estoy hablando. Obviamente después viene ya el besito y... ¡Ay, no, qué bonito! No, lloraste. Lloré, ¿verdad? Sí, estabas así como que... ¡Ay, wow, no! O sea, no te caía el 20. No me caía el 20. Y luego te tenías... Ah, en esa pero caja... Pero no, era de tristeza, obviamente. No, no, o sea, no. En esa caja venían dos pruebas. Ajá. Total, yo me hice la... Esa primera te la enseñé y todo, te tuviste que ir a grabar. Uh-huh. Y yo te dije, a lo mejor falló o algo, ahorita me hago la otra. Y tú dijiste, no, mañana o algo así. Uh-huh. Y total, él se fue y yo me la hice. Y otra vez. Y te mandé la foto de que mira, salió que sí otra vez. Ok. Eso fue como el 2 de mayo. Ajá. Nos hicimos una prueba el 2 de mayo. Ok, y luego después todavía para que no había fallo. Ajá, y luego llegamos a Monterrey un 5 de mayo. ¿Te acuerdas? Fue 5 de mayo y fuimos a un lugar a hacernos una prueba de sangre y salió que sí. Que esta morra andaba haciendo pedo y medio porque no quería que le sacaran sangre, pero... Pues es que sí, me daba miedo. Total, salió que sí. Ajá. Y ya ahí nos enteramos. Confirmó, y yo le dije a los amigos míos. Pero no le dijimos a la familia hasta... No. Bueno, a mi hermana y a todos sí, pero a tu mamá y a tu claro. familia hasta el 10 de mayo que fuimos a comer por el Día de las Madres. Ajá, al papalote. Ajá, ahí Museo les dijimos. Museo del Niño. Ahí les... Ah. Es cierto. Ahí les dijimos a todos. ¿Y qué ya. más? Y mi mamá que ya sabía, mi papá así como que se pusieron así como... Igual que yo, o sea, como que... O sea, no éramos de esa familia la que... Y abrimos champaña, pues tampoco era hacer. No, porque se, pero ¿cómo sí se los hubo dijimos? Un felicidad. Terminamos de comer y nos salimos ahí en el pasillo. Y se los dijimos ahí y afuera. De que David les dice: Les tenemos que decir, algo. Y luego todos de qué. Y luego la mamá de David: Y dieta embarazada. Y yo: O sea, pues. Era obvio, les tengo que decir pues algo. Pues sí, y no pero no nos dejó contarlo bien. No, yo estaba como que no sabía cómo por dónde decirlo. Bueno, total, y ya nos felicitaron y ya, sí, ahí empezó de la ahí Valentina. Empezó otra nueva etapa de Valentina. Ay, luego la pregunta que sigue: ¿qué pensó David cuando te vio la primera vez? ¿Qué pensaste de mí al verme así de que la primera vez? La quiero para mí. Así, tal cual. Quiero que sea mi novia. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Ey, ¿cómo fue que decidieron el nombre de su hija? Alguien, o sea, tiene dos nombres. El segundo nombre no hay tanta explicación. Simplemente queríamos un nombre bonito que fuera como... Algo, un valor. O sea, un como... Sí. Yo creo que... Ella siempre checa los significados de todo. Y ajá. Yo le dije, ¿qué significa este nombre? Y ella dijo, es bonito ese nombre. Nunca lo he... O sea... Yo no recuerdo conocer a nadie de mi círculo o así alguien que se llamara Valentina. Entonces, eso también me gustaba como algo especial. Tal vez aquí hay gente que dice, ay, yo conozco a mil Valentinas. Bueno, yo no. Entonces, para mí era bueno, como algo...
Especial. Y el primer nombre es Inei, que es el nombre de mi mami al revés. Mi mami se llama Jenny, entonces al revés es Inei. En y ese descanse, nombre, mi querida suegra. Ese nombre mi hermana como que el medio lo inventó. O sea, estábamos un día platicando, yo quería un nombre. Ella es que de familia de nombres al revés, ¿eh? Se pone nombres al revés, entonces salió la idea. Bueno, yo quería un nombre, pero la verdad este nombre yo lo quería porque pensaba que iba a ser niño. No les voy a decir cuál, porque no, si tengo cuál. Un niño, se lo voy a poner. Entonces, yo quería ese nombre y yo decía, ¿qué tiene que ser niña? Así queda, así queda. Y luego mi hermana me dice, mejor Inei. Y yo, ah, ok, me parece, me gustó, está bonito, a mí también me mucho. Gusta. Y aparte del significado, es un nombre raro, pero no se me hace raro diferente. Escucharlo. O sea, es diferente. Nunca he conocido a ninguna Inei. Y luego juntamos Inei Valentina y la bonito. Verdad... Es como que demuestra el nombre, o sea, de una persona que yo quiero mucho, pues sí, es mi mamá. Claro. Aparte que demuestra también como que valor, o sea, valentía, o sea, como un nombre fuerte, es lo que yo quería. Teníamos el nombre, y cuando escuchamos las palabras Inei Valentina, yo creo que a los dos nos gustó mucho y se quedó así, sí. No le dimos tanta vuelta creo al tema. Creo que el nombre la escogió, no, ¿cómo se dice? O sea, ¿qué? Como que era el nombre que tenía que llevar ella el y ese día llevar. Nos llegó porque exactamente, tenía que llegar. Ese día sí, no nos partimos la cabeza nunca, no pensamos, o sea, años no fue antes. ¿Cómo se va a llamar? Tal vez sí me hiciste preguntas días, pero en esa misma semana fue como un no hablemos del tema, como que cuando nos pongamos a hablar va a salir, y así fue. Cuando nos pusimos a hablar fue... De volada, ¿verdad? Inei Valentina. Pero bueno, si tengo un niño ya tengo el nombre. Okay. Yo sé cuál es el nombre, pero no digas. ¿Sí sabes? Todavía. Yo sé cuál es ese nombre. Ah, tú te entendí, no sé. Yo sí. Sé cuál es el nombre. Ok, bueno, siguiente pregunta. Siguiente y dinos cuándo va a ser la última para que la gente entienda, porque de repente, qué feo sería decir, ¡ay, ya no hay preguntas! Ya, esa pregunta es buena. Bueno, ya, la última. Okay, ¿esa ya es la última? A ver, checa cuántas quedan, checa cuántas ya. Quedan y las hacemos ya. Rápido. Ya. Esa no la vamos a hacer, sí, esa es la última. Ya, oigan, ya siento que duró mucho, ya sí, vamos sí, a... Sí, va. Va a ver, llevamos igual, hora y media. Última pregunta, ¿ok? Dice, ¿quién fue el primero de echarse un pedo delante del otro? ¿Quién creen ustedes que fue el primero? ¿Quién creen? Comenten aquí, apuestas, comenten. Hagan sus apuestas. Vamos a esperar a que comenten. Es más, esto no se los vamos a responder aquí en vivo, esto se los voy a responder yo. A la gente que le atine, ¿va? A la gente que le atine. Yo digo que el primero, yo ahí le voy a contestar en este video. Tienes toda ¿no la razón. ¿No les vamos a decir? Nada, díselos ya. Él. Siempre, obviamente, siempre. Obviamente. Va, ahora sí, última pregunta. ¿Ya tienen fecha para la boda? La respuesta es sí. No preguntaron cuánto es la boda. Así que la respuesta es ya tenemos fecha. Esperen más material. 2020 nada más, 2020. Sí, 2020. No sé qué pinche chicle. 2020, señores. Y pues creo que ya fueron todas las preguntas. Bueno, no, la verdad, hay un chingo de preguntas. Pero muchas se repiten y otras o van como por donde que, mismo. Sí, van por donde mismo o no tiene caso contestarla, ¿verdad? Entonces, pues ya fueron todas. Espero les haya gustado, se hayan entretenido. No sé cuánto va a durar ese video. Capaz una sí. Hora tiene que durar a lo mucho. No sé si... No estoy seguro que YouTube o si YouTube ya deja subir más de una hora. Creo que sí. Pero no bueno, esperemos no se hayan aburrido con esto. Idi tenía mucho tiempo que quería hacer este video y yo era como que, ok, sí. Y en verdad no planeamos nada, incluso... De hecho, ni sabíamos que no sabíamos que iban a pasar. Solamente le dije de que, oye, podemos grabar un video hoy. Y ya. Y así sucedió. Entonces, esperemos les haya gustado este video. Denle like, coméntenos lo que sea. Vamos a estar aquí dándoles like, comentando, respondiendo. Y... Oigan, y escríbanme si quieren que grabemos videos así como que platicando. Sugieran qué otra cosa podemos hacer, ¿ok? O sea, podemos hacer para el Despapaya Family o puedo hacer yo aquí en mi canal. O puede hacer el... Ah, no tiene canal. O sea, de MC Davo, aparte de otro, no. Me crearé otro. No, usaremos Despapaya Family para sí, eso. Sí, sí, Despapaya sí. Family. Así que ya lo saben, esperemos les haya gustado. Compartan lo que sea. Y bendiciones, MC Davo y Dico Ello. Nos despedimos. Manita arriba. Cuídense, se lo tallan. Veos en el pedorro. Bye, bye. Cuídense. Bye. Yeah.